Hasta en un 27% ha sido la reducción en la recaudación de impuestos en la alcaldía de Managua, aseguró la concejal liberal Liliana García, quien describe qué áreas son las más afectadas. Se ha recaudado menos recaudación que el año pasado, de 27% menos de lo que resta el año pasado, pues. Que no hay, la gente no ha pagado sus impuestos por falta de trabajo, muchos negocios han cerrado. Mira, principalmente se encuentra ese 27% en el IBI, en matrículas, en rodamientos, permisos de construcción y permisos de publicidad. Lo que yo creo que más afecta es en las reparaciones de baches, de las calles, de las carreteras y todo eso. Las señalizaciones más que todo. Si miramos, hay señalizaciones en las carreteras que ya casi no están visibles. ¿Ve? Entonces, por ahí es donde viene también la baja que hay. ¿En cuánto se proyecta para el 2020 la recaudación? Fíjate que tienen una proyección de 7 mil millones para el año que viene, que eso pues se va a ver si se recauda para el año 2020, pero ese miraremos pues. Así con este comportamiento de desempleo, ¿cómo valora usted que sea? No creo que se vaya a realizar los 7 mil millones, porque si vos te fijas, cada día viene más el desempleo, viene pocas recaudaciones, las matrículas de negocios que han cerrado, han estado cerrando. El año que viene, si esto sigue así, van a cerrar muchos negocios y ya no va a haber, ya esa recaudación de impuestos ya no va a ser igual. La concejal liberal también dijo que otra de las situaciones que se están viviendo en la comuna capitalina debido a la crisis sociopolítica que vive el país es el recorte de personal. Más que todo, se ha despedido bastante personal de la alcaldía, de lo que es la alcaldía de Managua y delegaciones. Han habido unos despidos bastante alto. Más que baja del salario, son despidos. Entonces, ¿qué es lo que se prefiere? En vez de bajarte el salario, mejor te despiden. Porque no van a aceptarlo y además que está contra la ley, creo, la baja de salario. ¿Y en qué área han despedido? En toditas. En toditas las áreas han despedido personal. Hasta en delegaciones. ¿Por qué cree usted? Porque ya nada está normal. Ya de esto ya es algo de que tienen que hacerlo para poder solventar con el presupuesto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.